despedida por ahí, todo peleando por tripa. ¿Quién? Este man que se quedó dormido por allá en la casa. Yo esperando el cuero y qué tal. Ese día y lo estaba defendiendo nada más y nada menos que. Ah, ya. No, dormido, no, vomitando. ¿Quién ve? ¿Quién? Ay, sí, está ahí con el 31. Uy, el 31 salió re borracho, se nota de la casa. ¿Quién ve? Bueno, yo ese día sí me asusté, yo dije, uy, este marica. No, claro. Omar. Es que ese coctelito. Hablame, bestia. Chris se levantó soñando y es que la cara. ¿Está excitado con el juguete? Ese coctel me lo. No, ese día no lo va acá a la calle. Ese coctelito verde. No, pues grabando, utilizando para las grabaciones y las cosas. Parce, a ver, estaba la cagada, nosotros hicimos porque nosotros emborrachamos a todo el mundo con ese coctel y nadie compraba cerveza, marica. ¿El dónde? Bajan esa casa tuya, weón. Ah, eso fue. No, pero la pasamos de todo bien. No, claro, de película. El parche estuvo bueno. No, el parche. El parche de la casa. Cuando íbamos. ¿No te acordás? El más, pero fue la despedida de la casa del Cesky, weón. Uf, yo no me creía a rumba, weón. Qué rumba tan agresiva, weón. A rumba. Y con grupo bacano también que invitamos a los Kitsamanai. O estos tocaron una chimba, marica. Uf, maricas tocaron áspero. En la casa tocó ruido. Hizo el ruido. El... Hizo la bucha. Ese día nosotros tocamos en Cali ese parche que no ve más mal que... El ruido es parche clásico, ¿no? Ese ruido le está pegando. El ruido de la planta. El parche de la planta. Captúrela. Captúrela. Lo, verdad que estamos estrenando papá. Ah, somos el mismo día, ¿no? O te está estrenando, ¿no? Más bien, te está estrenando como padre. ¿Y qué fue lo que pasó allá? No, que parte la... que... el Chapo, sí, nos montamos las carreras. Yo soy el nuevo actor. Sí, el pedal se dañó. De una criatura. El sonido no lo organizaron bien. Y Chapo no se puede montar si no se mete un pase. Ese pelado ya lleva un resto de pase. Sí, Chapo no, Chapo pobre. Habla mal de Chapo, weón, que te estoy grabando. Eso, hablemos todos mal de Chapo. Risa, weón, no. Entonces él lo coordina y él decía, no me oigo, no me oigo. Y de repente en ese tiempo Chapo todavía estaba cantando. Lo va a mostrar a Chapo. Y Martín casi no sabía los temas. Martín estaba tocando el bajo con nosotros. Ah, sí, ya va. Entonces Omar dice, montes, toquen tres temas y se bajan. Y tocamos el primero y que nos bajáramos ya. Que bájense, que ya, que nosotros... No, mira, no, ¿cuál? El día que tocamos en Cali, que las plantas no son como las quintas. Entonces, todos afanados ahí, asustados, y tocamos más pedo que... Entonces, como tres temas y nos vinimos. Sí, no. No, pero ese día en la noche estuvo brutal. Sí. Lo vamos a mostrar este video a tu mamá. A lo vea. Evócame bien. Ya, eso te tengo en primera. Reparación. Ya lo vea, reparación. Uf, bien marihuanero. Chapo, y qué risa, porque estaba el puesto y le voy metiendo a todos. ¡Ay, no! Y yo me quedé así, yo dije, ¡ah, qué bueno! ¿Quién ve? ¿Quién era ese? Chapo. Chapo. Y te metió ahí. Parce, bien que me guardó el puesto, weón. Yo sabía que podía guardarlo. ¡Y no! ¡Sabes, dime, puta! Parce es un personaje serio, weón. Tenemos al régimen. Chapo tocó bajarlo de la vocal. Ahorita cantale. ¿Sí? ¿Ya quedó el cero o coros? ¿Quién fue? Luis también, sí, el cartón. ¿No peguen otro? ¿Qué rote? Uy, no, pegado otro. ¿No? Sí, va a pegar otro. Porque antes pegar es otro, porque es que... Pues ahora Yankee, ahora Yankee. ¿Qué? Ah, Yankee, yo no estoy filmando, no te lo estoy quitando de la boca. Yo lo paso. Mis palabras. Para mostrar el video, así, así. Usted me lo recuerda. Ay, verdad que los tengo todos en video. A ver, a cada uno le mandé una copia a su mamá. No, mi mamá me ha cogido así. Y el DVD para que lo vea en la casa. Bien, guardando el monito. Bueno, tenés ahí filmado, pues. Estos muchachos. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Ahora le mandé una copia. ¿Dónde está filmando? Está filmando. En el parque, ¿viste? Está filmando. Hay que hacer otro toque en la nave. ¿Sabes dónde aguanta? Ahí en el Gary Mint, weón.
¿Y eso sí lo prestan o qué? Claro. Hagamos un toque ahí. Ahorita va a quedar bacano. Eso, mandamos unas cartas y... Hagamos un toque con ladrido, digo, con latido. Ah, parce, un grupo de reggae. Un grupo de reggae aquí en Palmira, weón. Se llaman latido. Pero efectivo. Nosotros fuimos a pillarlos a tocar. Nosotros le dijimos que lo íbamos a invitar a tocar y que tal, algún parche que hiciera. Aguanta, güey, puro reggae. Porque han tocado unas, hicieron el debut el otro día en Ethereum. El día que hubo barra libre, el 29 de diciembre, que nos estuvo genial esa rumba. Sí. El horror, ¿no? El horror de la noche. Mucha rumba, marica, ese día, mucha farra. Una muy extrema, weón. Bien. Hasta el amanecer, weón, barra libre, chorro. Sí. Estuvo bueno, weón. No voy a estar nadie, está dormido, está dormido. Y tocó ese grupo, Latido. 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 Nosotros les colocamos ladrido de una, güey. Dice que nosotros somos latinos. Entonces, latido. Pero para que los chinos le peguen. Puede ser ese grupo también. Sí, ahí no puede. Toca en reggae scano. Tenemos reggae más lámpara ahí con esto. ¿Qué? Despidámonos. Chaos. Chao, pues. Chao. ¿Sí, ya? No, estamos filmando. Acabamos de llenar esto. Es que ya, bueno, lo veo. Podris. Podris, pues, en proceso, ¿no? Sí, aquí pegando, manando el pollo. No, este es bordado sobre lo... ¿Sobre lo negro? ¿Sobre franela también se podrá? Tiene los años, sí. Sobre franela se puede también. ¿Se parece el de, sabes de pues qué sí, parece tiene ese? El, sí, hagan la paciencia. El de DRI, ¿no? Claro. El de DRI. Pareció al de DRI. No, pero no, al de DRI le faltan las bolitas. No, y no. Le hace la cresta, parce, le hace la cresta. Le falta la cresta. Sí, le hace la cresta. Ese es sano. La gente cree que está es bailando y tira que está pegándose al soccer. Tirando un tejo ahí. ¿O tejo o qué? Una bolita, es que era un basquetbolista. Bueno, puede ser. Sería un basquetbolista. El man está así... Jugando bolos. Puede estar, es que puede estar jugando cualquier cosa. Es que bacano, que quedó a la libre imaginación. Balón es el mejor juguete del mundo. Sí. Por naturaleza se patea, ¿no? Yo sí. O se tira. No, no le he llamado. Yo iba a llamar. Escuchando la conversación de Paola, ¿cómo así? No, me estoy tomando ningún tequila. ¿Cuál es tu cita, pues? ¿Está muy importante o qué? No te filmo, ¿no? Va a quedar fuera de cuadro. Fuera de cuadro. Recibámoslo, viene de Popayán y... Sí. Viene a residenciar otra vez, ¿no? A domiciliar. A prostituir. ¿Nuevo domicilio? Nuevamente. ¿Tu nuevo domicilio, Omar? Oh, la vida, casi. Viene a lo muerto, ¿no? ¿Va a beber? Ven, la dinastía de Omarato. Eso es que pasó con esa pelada que pisó una mina por ahí. No, eso fue arriba en... No, que eso era... ¿Dónde pero decís que es corregimiento? No, señor, eso es arriba en Combia, weón. ¿Dónde fue eso? Eso en Combia. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Corregimiento, Combia, no. Combia. ¿Que murió con la bebé? ¿Que murió con Combia es la entrada al páramo, weón. Combia la entrada al páramo. Con la bebé cargada. Pero ella, la bebé se murió de que no la asistieron de frío, de alimentación, porque la muchacha la alcanzó a recoger entre los brazos. Murió, fue desangrada ella, pero la niña se murió de los días que pasaron. El perro. Ah, es que pasaron varios días y todo, después de que la llamaron. El perro le cambió. La señora era aquí de Palmira, weón. Ella, la niña y ella era de Palmira. Entonces vieron que no llegaron ni allá, ni llegaron acá. Fueron a buscarlas y las encontraron, ¿sabe cómo? Las encontraron, ¿sabe cómo? A la niña con la señora así. O sea, la niña como que cogiendo la muchacha abrazada. Para alcanzarla, pero no, pues la pelada herida con la niña y quedó. Baila. Qué gonorrea, ¿no? La guerrilla, piró de la guerrilla. Uy, claro. Pero pues ahí, según el artículo. ¿Qué decía? ¿Que era el ejército? Igual no, eso está minado, o sea, lo único, aquí no minan la guerrilla nomás, eso es de parte. No, pues eso puede ser de todo, sí. O sea, ahí... Bueno, entonces en total la maldita guerra. Claro. Sí, la guerra. Maldita la guerra. Fucking war. No más. Eso es todo. Sí, ya se convirtió en algo.
espera, es que la paz, no, es que se vive en paz, la gente vive en paz, pero el que vive en paz es el que propone la guerra. El único que puede vivir en paz es el que propone la guerra. Yo no me parece a nadie. Hablar de paz hay que estar en guerra.